Muy buenos días. En el día de hoy vamos a iniciar con una conferencia bastante importante que para mí es obligatoria en todo Congreso de Mujeres, porque necesito que a fuerza de repetirla, no solamente ustedes la aprendan, sino la vivan y la repliquen con las mujeres de sus iglesias. Por eso es tan importante. Y hoy vamos a hablar de cómo restaurar el valor de la mujer. Restaurar algo no es volverlo a hacer. Restaurar algo es volverlo original otra vez. Cuando tenemos un cuadro famoso, un cuadro de Van Gogh, un cuadro de Miguel Ángel, cuando se va a restaurar ese cuadro, no se vuelve a pintar, porque entonces eso sería una réplica, sino que se restaura para que aquello que se ha perdido se vuelva nuevamente a colocar y vuelva a resaltar. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, nos creó con un valor sumamente grande, pero después el valor de la mujer se fue perdiendo. Y hoy lo que vamos a hablar es de cómo volver original el valor que Dios nos dio cuando nos creó, y eso es restaurar el valor de la mujer. Y uno se puede preguntar, ¿cómo restaurar el valor de la mujer? Y la respuesta es conociendo el plan de Dios para la mujer. Cuando conocemos cuál es el plan de Dios, para qué nos creó, entonces podemos hacer nuevo ese valor. El ángel le dijo a María: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Hoy el Señor nos dice a cada una de nosotras por nuestro nombre: no tengas miedo, y pon ahí tu nombre, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Y el gran privilegio que Dios nos ha dado es el de ser mujeres, y lo vamos a estudiar. María, la madre de Jesús, es un modelo de mujer. Y ella respondió al ángel: yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Ella dijo: yo voy a obedecer la palabra. Y tal vez muchas digan: bueno, si a mí el ángel me dijera que va a ser la madre de Dios, la madre de Jesús, el Salvador, pues yo también diría que sí. Pero olvidamos el contexto. Cuando el ángel le dijo a María que ella había sido la designada, la escogida para ser la madre del Salvador, era en una época en que, por un lado, María era soltera, estaba prometida a José, pero no se había casado con José. Por otro lado, en esa época, cuando una mujer soltera quedaba en embarazo, la apedreaban y moría apedreada. A
Así que yo no sé si tú, sabiendo ese contexto, hubieras dicho: Señor, que se haga en mí tu voluntad. Si tu voluntad es que me apedreen y yo muera apedreada, está bien. Por eso es tan importante entender el yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Porque no era nada fácil para María, pero ella entendió que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y que por tanto obedecer su palabra sería lo mejor. En la Biblia encontramos el plan de Dios para la mujer. Lo que pasa es que leemos la Biblia, pero muchas veces no la escudriñamos, no la entendemos y menos la aplicamos. Y el plan de Dios para la mujer empieza desde Génesis 2:18. Y dice Génesis 2:18, lo voy a leer como está en la versión traducción en lenguaje actual. Luego dijo Dios: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien que lo acompañe y que lo ayude. Ahí, en ese momento, nacimos nosotras en el pensamiento y en el corazón de Dios. Dios había hecho un mundo maravilloso. Dios había hecho el cielo, las estrellas, el sol, la luna. Dios había hecho las plantas, los animales. Todo lo había creado para un hombre, Adán. Y todo lo colocó a los pies de Adán. Pero luego se dio cuenta que Adán no era feliz, que Adán no se podía relacionar ni con las plantas ni con los animales. Y entonces dijo: voy a hacerle a alguien que lo acompañe y que lo ayude. Pero pastoras especialmente, es muy importante aprender hebreo y griego. Porque cuando uno aprende los idiomas originales, sobre todo el hebreo, entonces uno puede entender la grandeza de lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia, en hebreo, dice que Dios dijo: voy a hacerle una Eser Kenegdo. Y Eser Kenegdo no es simplemente alguien que lo acompañe o que lo ayude. Eser Kenegdo significa: voy a hacerle una que está a su lado, una ayuda ideal, una amada para el hombre, una compañera permanente, una novia. Eser Kenegdo, la expresión que Dios utilizó, significa una persona con la que haya una relación dialogal de complementariedad. Voy a hacerle alguien al hombre para que tenga una relación de tú a tú. Voy a hacerle alguien con quien el hombre colabore. Qué bonito es entender que Eser Kenegdo es una persona para que el hombre colabore con ella, no para que ella colabore con el hombre. No es alguien de quien se sirve el hombre, sino alguien que es servida por el hombre. Pero ¿por qué no lo vivimos? Porque no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no leemos la Biblia estudiando su contexto para poder entender el valor del significado de las palabras expresadas. Pero aún va más allá. Les dije que era una relación de complementariedad. Es importante entender que la mujer no es el suplemento del hombre, sino que la mujer es el complemento del hombre. Y miren la gran diferencia que
que hay entre suplemento y complemento. Suplemento es un elemento que unido a algo va a suplir la carencia de ese algo. Mujeres, nosotras no fuimos creadas por Dios para suplirle ninguna carencia al hombre. Nosotras no tenemos que suplirle nada a nadie. El Señor nos hizo como complemento. ¿Y qué es un complemento? Complemento es un elemento que unido a otro hace perfecto ese algo. Nosotras mujeres fuimos creadas para hacer perfecto al hombre. El hombre es perfecto por la misericordia de Dios y porque nos tiene a nosotras. Eso es importante que lo entiendas. Nosotras las mujeres somos las que hacemos perfecta la iglesia. Si la iglesia no estuviera, sería perfecta por Dios, porque está el Señor Jesucristo. Pero esa perfección se complementa porque nosotras estamos. Nosotras somos las que hacemos perfecto el hogar, porque nuestra presencia perfecciona el hogar. Tu presencia es la que perfecciona el sitio de trabajo donde tú estás. Tu presencia es la que perfecciona cualquier sitio donde estemos nosotras las mujeres. Este campamento es perfecto. Primero, porque el Señor está aquí. Y segundo, porque estamos la perfección del mundo que somos nosotras las mujeres. Esto hay que creerlo y vivirlo. La mayoría de las mujeres viven como suplemento para llenarle las carencias al marido. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que nosotras fuéramos el instrumento usado por Él para perfeccionar al hombre. Así que tu marido, tus hijos, si aún no han sido perfeccionados por el Señor, es porque a ti te ha hecho falta desempeñar el papel de complemento. Dile a la persona que está al lado, ¡ay, ay, ay! Mujeres, la mujer y el hombre fueron creados para que los dos, hombres y mujeres, pudiéramos gobernar el mundo en igualdad de condiciones. Lo dice Génesis 1:28. Génesis 1:28 nos relata que Dios llamó a Adán y a Eva, no solo a Adán, a ambos los llamó y a ambos les dijo: quiero que se reproduzcan, plural, que se multipliquen, plural, que llenen la tierra, plural, que la pongan bajo su dominio, plural. Quiero que dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Que dominen ambos, plural. En ninguna parte de la Biblia dice, quiero que el hombre domine a la mujer, y mucho menos dice que se arrastra por el suelo. Así que la orden de gobernar está en la Biblia. La dio Dios para hombres y para mujeres. La mujer
fue creada para ser la cogobernadora del mundo. No fue creada para ser dominada por el hombre y mucho menos para ser maltratada por el hombre. Para eso no fue creada. Y si no fuimos creadas para eso, sin pelear, sin gritar, sin decir groserías, tenemos que colocarnos en nuestro sitio para que el hombre nos respete. Hay grandeza en ser mujer. En la escala de la creación, la mujer fue la última criatura creada por Dios. Las personas que les agrada estudiar biología encontrarán que en la biología, la ciencia, sin tener en cuenta a Dios, porque la ciencia rara vez lo tiene en cuenta, casi nunca, la ciencia ha dicho que cada criatura, cada cosa que apareció en la escala de la creación, era superior a la anterior. En biología está demostrado que nunca apareció una especie que fuera inferior a la que ya existía. Siempre lo último que apareció era lo mejor. ¿Y qué fue lo último que Dios creó? ¿La mujer? Por eso somos tan perfectas, no tenemos la culpa de serlo. Pero además la Biblia nos dice que solo después de que Dios creó a la mujer, completó el universo y descansó. El Señor no quedó tranquilo ni contento cuando creó a los Adanes, solamente quedó tranquilo y contento cuando te creó a ti y cuando me creó a mí, porque nosotras completamos el universo. Por eso, nosotras las mujeres somos la máxima expresión de la creación y somos la perfección de Dios manifestada en nosotras. Sin embargo, yo quiero preguntarle a las niñas del estrato alto, ¿les molesta el... ¿tienen la bondad de bajarlo? ¿Para qué no habían dicho? El que no llora. Decíamos, a pesar de que somos la máxima expresión de Dios, no podemos tapar el sol con un dedo. Y sabemos que ser mujer es mucho más difícil que ser hombre, porque a la mujer se le exige mucho más para reconocerle los logros que ella obtiene. ¿Por qué la mujer no es reconocida como la máxima expresión de Dios? Si lo somos. Pero ¿por qué no somos reconocidas como la máxima expresión de Dios? Vayamos un poco al pasado. ¿Por qué la mujer sigue viviendo en opresión y sigue siendo discriminada? Porque incluso algunas de las que están aquí, el Espíritu Santo me revela, viven en opresión y son discriminadas. Vamos a explicar por qué, para que cada una de nosotras lo entendamos. Eva desobedeció y pecó hace 6,000 años.
Hace 6.000 años sucedió la historia del huerto del Edén. Y Eva pecó y Dios profirió juicio contra todos. A Eva, que la había creado a la misma altura de Adán, la colocó por debajo de Adán. No se rían mucho porque ahora va para allá. La colocó por debajo. Al hombre le dijo, ahora trabajarás la tierra con mucho esfuerzo para que pueda producir. Y a la serpiente, en esa época, hace 6.000 años, la biología registra que las serpientes tenían patas más o menos de 10 centímetros, a la serpiente le dijo, perderás tus patas y te arrastrarás por la tierra y comerás polvo. Primera cosa para que aprendan, sobre todo las pastoras. Con mucha frecuencia oímos decir, la mujer pecó, y se le está señalando a la mujer como la culpable. Quiero que me entiendan que no es así. Les voy a explicar. Por un lado, Dios le había dado personalmente la orden a Adán de que de ese árbol no debía comer. No se la dio a Eva. A Eva se lo enseñó Adán. No es lo mismo una orden que tú le des a tu hijo, no puede salir hoy, a que la empleada del servicio le diga, tu mamá dijo que hoy no podía salir. No tiene ni el mismo peso ni el mismo valor. Así que Adán fue el que recibió la orden. Por otro lado, si leen varias versiones de la Biblia, uno siempre debe leer la Biblia en varias versiones, porque como son traducciones, la una se complementa con la otra. Si ustedes leen, Adán estaba con ella al lado. Y Adán era el sacerdote del hogar, como lo debe ser siempre. Adán escuchó cuando la serpiente le habló, cuando Satanás a través de la serpiente le habló. Y en vez de decirle, mija, ¿cómo se le ocurre? No le haga caso, no vaya a comer, acuérdese que Dios me lo prohibió. Se quedó callado, porque él quería pecar, pero le daba miedo hacerlo él mismo. Así que cuando la serpiente le dio la fruta para comer, él no se la quitó de la mano, no se la tiró, le dijo, ni se te ocurra. No, él la dejó que comiera, pero no solo eso. La Biblia dice, comió y le dio, no fue a buscarlo. Él estaba ahí y él recibió la manzana y comió. ¿Cuál de los dos es más culpable? ¿Adán? Para que cuando quieran colocarte en la culpabilidad del pecado, le hagas ver al hombre sin pelear, sin contender, que fue más culpable Adán que Eva, porque él fue quien recibió la orden y porque él estaba ahí. Después Dios le hizo el reclamo, no se lo hizo a Eva, porque él no le había dado la orden a Eva. Le hizo el reclamo a Adán. ¿Y qué hizo? Lo que hacen la mayoría de los hombres, perdónenme los hombres, echarle la culpa a la otra. Ahí sí no fue mi amada, sino la mujer que me diste. O sea, tú tienes la culpa, Dios, por habérmela dado. Si no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. Siempre se busca una disculpa para pecar, para justificar el pecado. Con esto quiero enseñarles que no fue la mujer
la única culpable, sino que aún más culpable de lo que sucedió fue Adán. Pero por otro lado, uno se pregunta, ¿por qué Satanás tentó en el huerto a la mujer y no al hombre? Si esto se lo preguntan a un hombre, posiblemente diga, porque la mujer es más débil. Y yo le digo, ¿cómo, ñomoñito? Pongámoslos a tener un hijo, a ver si es cierto que es más débil. ¿Por qué tentó Satanás a la mujer y no a Adán? Porque recuerdan quién era Satanás. Satanás era Luzbel. Satanás fue el ángel más grande e importante del universo. Satanás, un ángel que fue de luz, ahora lo es de oscuridad, pero que nunca ha perdido su inteligencia. Y ese Satanás tan inteligente, inteligente para el mal, pero tan inteligente, él sabía quién era la mujer. Él sabía que la mujer era la columna de la creación. Él sabía que si caía la mujer, con ella caía el universo como sucedió, y no así si caía el hombre. Nosotras las mujeres somos la columna de la creación. En el hogar, cuando falta el hombre, es muy triste, pero la mujer lucha y saca a sus hijos adelante. Pero cuando en el hogar falta la mujer, con raras excepciones, porque las excepciones confirman la regla, con raras excepciones, ese hogar se acaba. Los niños los reparten entre los tíos y los abuelos, y la unidad familiar se pierde. Y son niños que muchas veces incluso pierden su futuro porque no tienen un futuro claro. ¿Por qué? Porque la mujer es la columna de la creación. ¿Puede existir una iglesia sin hombres? Sería muy aburrido, son muy divertidos. Pero no puede existir una iglesia sin mujeres, porque nosotras somos la columna del ministerio, somos la columna que el Señor utiliza para todo en la iglesia. Por eso, cuando te preguntes por qué en una iglesia hay más mujeres que hombres, no es porque seamos las desocupadas. Aquí está una que jamás vive desocupada. Es porque somos la columna ministerial y Dios especialmente a nosotras nos utiliza. Por eso es tan importante que lo entendamos. La mujer cayó y con la mujer cayó el universo. Si Adán hubiera sido el tentado y hubiera caído, muy posiblemente no hubiera pasado nada, porque Eva le hubiera dicho, mijo, párese, levántese. Mijo, Dios es un Dios perdonador. Le vamos a confesar nuestro pecado. Le vamos a decir que caímos, pero vamos a salir adelante. Y ella no hubiera comido, seguramente. Por eso Satanás tentó a la mujer, porque sabía y sabe quién es la mujer. ¿Por qué en el hogar la mujer sufre más que el esposo? ¿Por qué? Porque el Señor, porque Satanás sabe que si el hombre cae, que si el hombre se va, que si el hombre tiene problemas, de todos modos, mal que bien, el hogar sigue. ¿Por qué Satanás te molesta tanto a ti? Porque él sabe que si tú caes, el hogar se destruye. Y él quiere destruir tu hogar. Por eso, no le hagas caso a Satanás. Por eso, no te salgas de casillas con tu marido. Por eso, no te salgas de casillas con tus hijos. Porque eso es lo que quiere Satanás. Una mujer que no sea tolerante, que no sea amorosa, que no sea la columna de su hogar. ¿Ya estás entendiendo
¿Por qué eres más tentada y asediada que el hombre por la importancia que tú tienes? Fueron 6,000 años de oscurantismo para la mujer. 4,000 años de oscurantismo para la mujer, los del Antiguo Testamento. Hace 6,000 años fue lo de Eva y luego el Señor vino hace 2,000, el Antiguo Testamento 4,000. Contraria a la mayor parte de personas, recibí al Señor por convicción. En un momento sociocultural y económico muy importante en mi vida, era la decana de medicina de la facultad de la Universidad Nacional y estaba muy bien. Por convicción lo recibí, pero empecé a estudiar la Biblia y leyendo el Antiguo Testamento le dije a Dios: el Dios que me revela el Antiguo Testamento es un Dios machista, yo no quiero ese Dios, creo que estoy en el lugar equivocado. Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento sin el contexto del porqué, son 4,000 años de oscurantismo, donde la mujer no valía nada, valía menos que una cabra, menos que una oveja, donde la mujer ni siquiera era contada. Pero resulta que hace 2,000 años vino el Señor Jesucristo y murió por nosotras, y la Biblia dice que nos rescató y nos redimió con su muerte y su resurrección, y en Gálatas 3:23 dice que nos volvió al lugar original. Él, el Señor Jesucristo, restauró el valor de la mujer hace 2,000 años. Llevamos más de 2,000 años de haber sido rescatadas, de haber sido restauradas. Entonces volvemos a la pregunta original. Entonces, ¿por qué seguimos siendo relegadas? Porque la mujer ha olvidado lo que hizo Jesús por ella en la cruz. Algunas lo recuerdan, pero no lo creen. Otras lo creen, pero no lo viven. La mujer, con mucha frecuencia, prefiere el facilismo del segundo lugar. Prefiere que el marido piense por ella, que el marido decida por ella, que el marido hable por ella, que el marido haga por ella, y ella es la que se relega. ¿Por qué la mujer está relegada en el siglo XXI? Porque tú y las otras mujeres relegadas quieren relegarse. Nadie te relega porque el Señor te colocó en un estatus muy alto. Si estás oprimida, si estás discriminada, es porque tú te dejas oprimir y te dejas discriminar. ¡Amén! Vuelve a decirle a la vecina: ¡uy, uy, uy! El hombre se ha aferrado a su papel machista y la mujer lo ha aceptado. El machismo no es bíblico. El machismo es algo cultural y negativo. ¿Por qué existe machismo? Porque las mujeres aceptan el machismo. Porque las mujeres, incluso muchas veces, es la mujer la que promueve el machismo. Muchas veces. Porque ella es la que se va relegando poco a poco. Por eso hay machismo. Hay machismo
porque la mujer no ha cambiado, como lo dice Romanos 12:2, su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. No es pelear con el hombre, no es discutir con él, no es igualarse o ser grosera a él, es vivir el sitio que Dios te dio para que se exalte tu feminidad y puedan valorarte como eres. Amén. El siglo XXI, mujeres, es el siglo de la mujer. En este siglo debemos romper el viejo modelo cultural que nos ha limitado y que nos ha sometido. Debemos recordar en este siglo que nosotras somos el instrumento de Dios para lograr el cambio del mundo. ¿Por qué el mundo está patas arriba? Llevamos 20 siglos donde el hombre es quien lo ha gobernado, a pesar de que nosotras somos las cogobernadoras. Si nosotras no tomamos el papel de cogobernadoras, no de pelear con ellos, sino de gobernar con ellos, el mundo va a seguir mal. ¿Por qué? Porque recordemos, Eser Kenegdó, nosotras las mujeres somos las que hacemos perfecto el mando en cualquier parte por nuestra presencia. Nosotras somos el complemento. Como no hemos desarrollado esa función que Dios nos dio, por eso el mundo está como está. Hombres y mujeres somos diferentes. Hay mujeres que luchan por la igualdad, pero yo le puedo pedir aquí el favor a él y a su esposa que vengan. Y si ellos suben y yo les pido el favor que se desnuden, pues yo les puedo mostrar que somos distintos. ¿Lo creen o se los pedimos? A ver. Así que hombres y mujeres somos diferentes. Solamente hay igualdad espiritual, igualdad de derechos, igualdad de deberes. Pero de resto, somos diferentes. ¿Por qué los movimientos feministas no son buenos? Porque las mujeres que luchan en estos movimientos, como no son cristianas, como no han estudiado la Biblia, no entienden que somos distintas, ni más ni menos, sino diferentes. Y quieren buscar igualdad en lo que no hay, porque somos diferentes. Somos diferentes en la parte física, somos diferentes en la parte intelectual, somos diferentes en la parte emocional y somos diferentes en la parte del papel o funciones para desempeñar. Dicto una conferencia que dura 3 horas sobre las diferencias científicas entre hombres y mujeres para enseñar, no desde el punto bíblico, sino científico, cómo hombres y mujeres pensamos distinto, sentimos distinto, hablamos distinto, actuamos distinto, somos distintos. No podemos ser ni la fotocopia ni la marioneta de los hombres simplemente porque somos diferentes. No mejores, no peores, sino diferentes. En cuanto a la igualdad espiritual, Gálatas 3, 26 al 28 dice: ustedes que han confiado en Jesucristo, ustedes son hijas de Dios. Por eso, cuando fueron bautizadas, quedaron unidas a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa
si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Mujeres, yo sé que a este congreso vinieron algunas mujeres que aún no han recibido el Señor en su corazón. Hay una diferencia muy grande entre ser cristiana y no serlo. En la siguiente conferencia vamos a mirar la diferencia tan grande que hay, porque yo las invito a que abran su mente y su corazón, porque lo más grande que le puede pasar a una persona es ser cristiana. No hay gloria mayor que ella. Y porque la Biblia nos dice en Gálatas que todos somos iguales ante el Señor. Ante el Señor espiritualmente no hay sexos, no hay hombres y mujeres. Espiritualmente somos iguales. Por eso es bíblico que haya iglesias donde de pronto quien dirige y es la cabeza es una mujer. Es bíblico que la pastora pueda casar. Es bíblico que la pastora pueda ministrar la Santa Cena. Es bíblico que no haya diferencias entre lo que puede hacer un pastor como hombre y lo que puede hacer una pastora como mujer. Porque ante Dios somos iguales. Amén. ¿Quién discrimina en las iglesias? Las mujeres. Son las mujeres las que con frecuencia dicen: yo no quiero que me vaya a bautizar una mujer, sino un hombre. Son las mujeres las que a veces protestan porque la mujer está ministrando la Santa Cena o está casando una pareja. Eso no es bíblico. Y eso es opresión, y es triste ver que la opresión viene de nosotras las mujeres. No hay nadie que critique más en la iglesia a las pastoras que las mujeres de la iglesia. Mientras los hombres las valoran, las mujeres hablan de ellas, y las mujeres son las que quieren bajarlas de su estatus. ¡Amén! Me hacen el favor las que no son pastoras de decir: ¡uy, uy, uy! Dijimos que con excepción de ser iguales en la parte espiritual, en los derechos y en los deberes, tenemos grandes diferencias genéticas, hormonales, en la apariencia y en las funciones, que hoy no hablaremos de ellas porque es objeto de una conferencia bastante larga. Mujeres, en el plan de Dios, la mujer no es superior al hombre, pero el hombre tampoco es superior a la mujer. Somos complementarios. Esto nunca lo vayas a olvidar. Jamás está el hombre por encima de la mujer, pero jamás está la mujer por debajo del hombre. Jamás detrás de un buen pastor hay una buena pastora. Siempre al lado, nunca atrás, porque no fuimos creadas para estar atrás, sino para estar al lado. Amén. Bendito sea. Yo espero que estén aprendiendo. ¿Sí están aprendiendo? Ah, bueno, gloria a Dios. Continuamos. Ay, esta parte sí que me gusta. ¿Ah? En esta parte yo necesito que los niños me pongan mucha atención.
En el diseño de Dios que está en la Biblia, el hombre es la cabeza. Lo dice Primera de Corintios, lo dice Efesios 5:23. Las mujeres somos corona y gloria del varón, lo dice Proverbios 12:4 y Primera de Corintios 11:7. Vamos a entender esta figura, porque es que hay dos formas de leer la Biblia. Por lo general, los hombres son muy vivos para leer la Biblia y las mujeres muy bobas para leer la misma. Este diseño de Dios está escrito en la Biblia, pero especialmente, pastoras, pónganme atención, a veces no estudiamos el contexto. La palabra cabeza que fue la que utilizó Pablo en Primera de Corintios 11:3 en griego. Pablo no escribió en español, Pablo escribió en griego y la palabra que usó fue kefalé. Si ustedes buscan un diccionario griego, escúchenme bien, niños, cuando ustedes buscan un diccionario griego, en el diccionario griego, kefalé significa origen o procedencia. En el siglo primero, kefalé en griego, que es cabeza, era un término utilizado por los escritores del siglo primero, como Pablo, con el sentido de origen o procedencia, no con el sentido de jefe, de poder, de autoridad, de jerarquía, que tomó la palabra cabeza en latín. Les explico un poquito más. Pablo escribió en griego, y cuando Pablo dijo que el hombre era la cabeza de la mujer, quería decir que el hombre era el origen de la mujer. Nosotras procedemos del hombre. Por eso el hombre es el origen de la mujer. Pero luego se escribió la Septuaginta, que fue la compilación de todos los documentos del Antiguo Testamento, hecho por 70 biblistas extraordinarios en Egipto. Y esta Septuaginta, que fue escrita parte en hebreo, parte en griego, era la que regía cuando la Iglesia Católica hizo que se hiciera una versión que fuera en latín. Y para hacer la Vulgata, que es la versión en latín, No se fueron a los originales, sino que de la Septuaginta, perdónenme, la Septuaginta estaba toda en un solo idioma, de la Septuaginta tradujeron, y en latín la palabra cabeza tiene la connotación de poderío, de autoridad, de jerarquía. ¿Les está quedando claro el concepto? Por eso, cuando uno lee la Reina Valera fue traducida al español de la Vulgata, o sea, del latín, no de los originales. Cuando uno lee la Reina Valera dice en Primera de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En Reina Valera,
pareciera que la connotación fuera jerarquía, porque en latín cabeza es jerarquía. Pero cuando uno la lee en la traducción en lenguaje actual, que fue traducida directamente del griego, de los originales, dice: ahora quiero que sepan esto, Cristo es el origen del varón. El varón es el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia tan grande en lo que es la parte conceptual para entender que cuando Pablo escribió, no colocó al hombre en jerarquía sobre la mujer, sino lo que estaba diciendo es que del hombre se originaba la mujer? ¿Lo hemos aprendido? Los estamos descabezando, chicos. Pero de todos modos, mujeres, si sus esposos, si los pastores persisten en que cabeza es jerarquía, pues tampoco se pongan a pelear. Les vamos a desjerarquizar también. Una cabeza extraordinaria, la cabeza de la estatua del David de Miguel Ángel, tal vez la estatua más famosa que hay en el mundo. Y entonces, como el David de Miguel Ángel, el hombre es la cabeza de la mujer. La misma Biblia que dice eso, dice que la mujer es la corona del hombre. ¿Y dónde va la corona, mujeres? ¡Encima de la cabeza! Así que si el hombre, por jerarquía, quiere ser la cabeza, no como origen, sino como jerarquía, sin pelear, le dices: claro que eres la cabeza, pero no te olvides que yo soy tu corona y que la corona está encima de la cabeza. No digan que la corona está en la cabeza. En la cabeza está el cerebro, en la cabeza está el pelo, en la cabeza están los ojos, en la cabeza está la boca, en la cabeza están las orejas. La corona está encima de la cabeza. Pero ahora quiero quitarles un poquito la alegría. Para enseñarles que en el plan de Dios ninguno de los dos es más que el otro, porque para lucir la corona se requiere una cabeza bien puesta. Si tu marido no es una cabeza bien puesta, no es un cristiano que se comporta como el Señor Jesucristo quiere. Si tu marido es infiel, es una cabeza que tambalea. Si tu marido es borracho, es una cabeza que tambalea. Si tu marido es vicioso, es una cabeza que tambalea. Y cuando una cabeza tambalea, la corona se cae. Y una corona en el piso no vale nada, porque puede ser pisoteada y puede ser destruida. Así que es cierto que somos la corona, pero nunca te creas más que él, porque si tú no estás pendiente de ayudar a tu cabeza a que sea muy bien puesta, tú te puedes caer y puedes deslucir y puedes ser pisoteada. Amén, mujeres.
Hay algunas mujeres que dicen, que la mujer es el cuello. No es cierto. Ni está en la Biblia. Ni te rebajes a venirte de encima de la cabeza para colocarte debajo de ella. Por eso, jamás vuelvas a decir que eres el cuello, porque tú no estás por debajo de ninguna cabeza. Tú estás encima, pero necesitas una cabeza bien puesta. ¡Amén! Muy bien. ¿Qué es lo que hace a una mujer extraordinaria? Vamos a hablar de las características que hacen, de la mujer alguien extraordinario. Para hablar de las características de la mujer, vamos a recordar que somos las eserkenegdó, las complementarias, la ayuda idónea, y que somos multifuncionales. Es que Dios nos hizo muy completas. La mujer ayuda idónea, la mujer eserkenegdó, la mujer complemento del hombre, es una mujer que está diseñada para ser una muy buena esposa, una excelente ama de casa, una muy buena madre, una activista, una deportista y una ejecutiva. Todo lo podemos nosotras las mujeres en Cristo que nos fortalece, porque a nosotras nos fortalece más, ¿pa' qué? Pero así es. Tal vez te sientas así. La mujer es multifuncional. No nos hace esto mejor que los hombres. Simplemente somos diferentes. Pongan a un hombre a darle de comer al bebé, que esté pendiente de la olla, que meta o saque la ropa de la lavadora, y encima que de pronto conteste el teléfono, se enreda, se amarra y no puede. No porque sea menos que tú, sino porque es diferente. No le digas nunca a tu esposo o a tu hijo, pero eres un incapaz. No es incapaz. El hombre es monofuncional. Si lo pones a cocinar, cocina bien. Si lo pones a lavar, lava bien. Si lo pones a planchar, plancha bien. Pero cosa por cosa. No lo pongas a hacer varias cosas al tiempo, porque él no es multifuncional. No porque sea inferior a nosotros, sino porque es diferente a nosotras. ¡Amén! La mujer en español nos definen como la ayuda idónea, y algunas tampoco entienden la grandeza porque no se toman la molestia de buscar el significado en un diccionario de la lengua. Ayuda es la persona que pone los medios para el logro de una meta. Idónea es la persona adecuada, conveniente, competente, digna, grande y suficiente. El hombre
cuando les dicte las diferencias científicas entre hombres y mujeres, veremos que el hombre con mucha facilidad pone las metas. Si ustedes estudian todo el desarrollo de la NASA, el hombre puso como meta llegar a la Luna, pero quienes estudiaron la viabilidad de llegar a la Luna fue un grupo de científicas mujeres que fueron las que diseñaron cómo llegar allá. Nosotras somos las especialmente diseñadas por Dios para lograr las metas. Ellos las colocan, nosotros decimos cómo lograrlas. Yo no sé si en una forma irresponsable tu esposo te ha dicho que no vales nada, pero sí sé que el Señor te dice en la Biblia que tú eres la competente, la adecuada, la digna, la grande y la suficiente. Por eso, cuando alguien te diga que no vales nada, cuando el enemigo toque tu mente para hacerte creer que tu valor es pequeño, entonces tú debes recordar esta enseñanza y decirle a tu enemigo, o decirle a tu jefe, o decirle a tu esposo, o decirle a quien lo haya expresado: yo soy la competente, la grande, la digna, la suficiente, porque Dios así lo expresó de mí y yo le creo más a Dios que a ti. ¿Cómo ser ayuda idónea? ¿Cómo ser grande, competente, suficiente, digna? ¿Cómo serlo? Obedeciendo el plan de Dios. Hay un plan de Dios en la Biblia trazado para mi vida, tanto para mi vida espiritual como para mi vida en familia, para mi trabajo, para mi estudio, para mi iglesia. Lo que pasa es que no leemos con entendimiento la Biblia, pero hay un plan en la Biblia para cada trabajo que realicemos, para que Dios sea glorificado. Nunca olvidemos que el fin primordial de nuestra existencia es glorificar a Dios en lo que hagamos. Mujeres, con respecto a la vida espiritual, recordemos que Primera de Pedro 3, 1 y 2 dice que el marido es santificado en la mujer cristiana. ¡Mujeres! Yo no sé cómo será tu marido. Yo no sé si aún no conozca al Señor. Yo no sé si te esté oprimiendo, pero sí sé que tienes responsabilidad, porque la Biblia te dice que tu marido es santificado en ti. Pero ¿cómo santificas a tu marido? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Tú estás orando permanentemente por él, pero eres una mujer dulce, suave, amorosa, diligente? ¿Cómo eres? Pero si tu marido no ha llegado aún a los pies del Señor, tú tienes obligación de reclamar esta promesa, pero debes comportarte con santidad. Debes decirle al Señor: tú dices que mi esposo es santificado a través de mí. Ayúdame, dame la sabiduría para que yo pueda comportarme como la mujer que él necesita para ser santificado. Mujeres, si Dios lo dice, tú no tienes por qué creer que el hombre que tienes a tu lado no vale la pena. El hombre que tú tienes a tu lado te lo dio Dios. Y si te dio alguien difícil, es porque Dios conoce
todos los dones espirituales que tú tienes y que de pronto no has desarrollado. Y Dios dijo a este hombre difícil, eres tú quien lo va a sacar adelante para que Él me glorifique. Por eso, no pienses que lo mejor sería no haberte casado. No pienses que te casaste mal. No pienses que ese no es el hombre de tu vida o que te vas a ir de y dejar tu casa. No lo hagas. Cambia tú para que Él cambie. Él nunca va a cambiar mientras tú no cambies. Y acuérdate, tú tienes la obligación de santificar a tu marido cuando tú te comportas como una verdadera mujer cristiana. ¿Estamos aprendiendo? A veces nos duele lo que nos dicen, pero bueno. La mujer cristiana, lo dice en 2 de Timoteo 1:5, genera impacto en la vida espiritual de sus hijos y de sus nietos, dejando un legado a generaciones de su tiempo. Pablo le decía a Timoteo, no olvides lo que te enseñaron tu abuela y tu madre, Loida y Eunice. ¿Cómo quieres que sean tus nietos? Tú tienes una gran responsabilidad, orando, pero mostrándote como ejemplo. Que digan, realmente mi abuela muestra al Señor Jesucristo en lo que ella hace. Amén. Bendito Dios. Me agrada mucho Proverbios 31:10. Proverbios 31:10, que lo leemos en una connotación diferente a la que es, está describiendo a una mujer y dice, qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. ¿Por qué no dice qué difícil es hallar una mujer extraordinaria? Porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, la mujer tan pronto tenía la menstruación, pasaba de ser una niña a ser otorgada a alguien y la dejaban algún par de años, pero ya ella sabía que era la desposada de fulano de tal. Así que en la época antigua no había mujeres adultas, había niñas y había esposas, pero una mujer libre, adulta no. Por eso la Biblia no dice qué difícil es hallar una mujer extraordinaria, qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. ¿Quién es una mujer extraordinaria? ¿Quién es una esposa extraordinaria? Aquella que sabe su valor. Aquella que conoce y que vive el plan de Dios para ella. Esa es una mujer extraordinaria. ¡Qué difícil es hallarla! Incluso en la iglesia. Mujeres que entiendan lo que valen. Que no peleen, que no griten, que no sean cantaletosas, pero que vivan el plan de Dios y con solo vivirlo, los hombres la respetan. ¡Qué difícil es hallarla! Y continúa diciendo Proverbios, cuando se halla, esa mujer es una joya muy valiosa. Nosotras, cuando conocemos el plan de Dios para nuestra vida y lo vivimos, somos joyas valiosas, somos los diamantes de la corona del Señor. Y dice, quien se casa con una mujer que conoce su valía, puede darle toda su confianza, dinero nunca le faltará. Esta frase me hizo mucho tiempo. ¿Por qué Dios dice que el que se casa con una mujer extraordinaria nunca le faltará dinero? Porque la mujer, por el sistema límbico que tiene, la mujer tiene la facilidad
para ver dónde hay negocio y ayudarle a su esposo, o trabajando, o por lo menos diciéndole, esto no lo hagas, esto hazlo, esto nos va a salir bien. La mujer está diseñada por Dios para que ella pueda salir adelante y pueda sacar adelante su hogar. Amén. Y dice, a una mujer extraordinaria todo le sale bien, nunca nada le sale mal, porque nosotras fuimos planeadas para la excelencia. Vamos a repasar muy rápidamente las características de una mujer extraordinaria. Una mujer extraordinaria es ejemplar. La Reina Valera dice, es virtuosa. ¿Sabían ustedes, mujeres, que en la Biblia, en ninguna parte, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice que el hombre sea virtuoso? Lo dice de la mujer, no lo dice del hombre. Y cuando uno va al diccionario y busca qué es ser virtuoso es ser de excelencia moral. Ella debe ser reconocida y alabada por ser de excelencia moral. Una mujer no puede decir, como mi marido se emborracha, voy a emborracharme para que él vea lo feo que es. Él es hombre, no lo debe hacer, pero debe aprender que no se hace. Pero tú eres mujer y tú fuiste creada para ser de excelencia moral. No te puedes rebajar. Una mujer extraordinaria, como ya lo vimos, es la corona de su marido, o sea, la que le da posición y estatus. Una mujer extraordinaria es la gloria del varón también, ya lo vimos, o sea, el motivo de orgullo de su esposo, y es quien le da renombre a su esposo. Que puedan decir, y en los pueblos se dicen, el esposo de fulana, más que la esposa de fulano. Porque somos nosotras las mujeres las que le damos el renombre y el honor al hombre. Una mujer extraordinaria es sabia. Y ser sabia es acomodarse a las circunstancias en que vive para lograr las metas. ¡Mujeres! Nunca vuelvas a decir que eres pobre. No eres pobre. No puede ser pobre la hija del dueño del oro y de la plata, del cielo y de la tierra y de todo lo creado. ¿Acaso creen ustedes que los hijos de Ardila Lule, que los hijos de los grandes ricos son pobres? No son pobres. No puedes ser tú pobre si eres la hija del rico de los ricos. Tal vez estés viviendo en escasez y tal vez vivas en escasez porque no has aprendido a poner en práctica todas las técnicas que el Señor enseña en la Biblia para salir adelante económicamente. Una mujer extraordinaria no se queja, lucha. Una mujer extraordinaria construye su hogar, no lo derriba. No es resignación, mujeres, es proyección. No es resignarte a tener un hogar destruido. No es resignarte a estar separada. No es resignarte a vivir en escasez. Es proyectarte y entender que la Biblia te da los mecanismos para que lo que tú proyectes, tú lo puedas alcanzar. Una mujer extraordinaria es perfeccionista, es decir, todo lo hace bien hecho. Si cocinas, que cocines perfecto. Si lavas, que laves perfecto. Si planchas, que planches perfecto. Si barres, que barras perfecto.
que busques en todos los pequeños detalles la excelencia. Una mujer extraordinaria es diligente, y ser diligente es tener buen manejo del tiempo. Con frecuencia me preguntan, ¿cómo ha hecho para hacer tantos estudios? Porque mientras otras duermen, yo estudio. Mientras otras ven telenovelas baratas, yo estudio. Mientras otras chismosean y se escudan en que están orando para chismosear y usar la oración, manipular la oración para llevar chisme. Ay, oremos por el hermano de fulana, por el esposo de fulana de tal. El Espíritu Santo me puso que él le está siendo infiel. ¡Lambona, metida y mentirosa! Pero con frecuencia utilizamos y manipulamos la oración para chismosear. Eso no es oración, eso es perder el tiempo. Una mujer extraordinaria es reverente en su porte. Si yo soy la hija del rey, yo me visto como su princesa. Yo camino como su princesa. Así yo hablo como su princesa. Así cada una de nosotras debe entender su posición para hacerlas realmente coronas del hombre y princesas del Señor. Si me van a tomar foto, que quede bonita. Una mujer extraordinaria, mujeres, es amorosa. Y ser amorosa es ser blanda, suave, apacible y afectuosa. Una mujer extraordinaria no es gritona. Una mujer extraordinaria no dice groserías. Una mujer extraordinaria no es cantaletuda. Una mujer extraordinaria no es fría e indiferente ni con su esposo ni con sus hijos. ¡Amén! Amén. Una mujer extraordinaria es prudente. Y la prudencia es saber que hay un tiempo para todo, que cada cosa se hace a su debido tiempo. Eso es la prudencia. Una mujer extraordinaria es respetuosa. Y ser respetuosa es ser cortés, atenta y valorar a su esposo como un ser valioso. Eso es ser respetuosa. Fíjense que Efesios, Pablo le pide al hombre que ame a la mujer y que dé la vida por ella. Pero Pablo lo que le pide a la mujer es que lo respete, que sea atenta con él, que respete sus decisiones. ¡Mujeres! No es que tengamos que hacer lo que el hombre diga. Respeto es saber que yo soy la inteligencia especial en mi casa, pero que él, que cree que cabeza es ser jerarquía, yo lo dejo. Pero lo que no le debo dejar ver es que yo lo muevo con el dedito meñique. Eso es inteligencia, mover al hombre con el dedo meñique. Recuerden lo que ustedes han hecho. Nuestros esposos y en nuestros hogares siempre se hace lo que nosotras decimos. Pero cuando lo imponemos, hay resistencia. Cuando lo sugerimos, hay bendición. A veces, el marido quiere ir
dicen, vamos a ir a una película, y él quiere ir a esta película, que a mí no me gusta. Y yo quiero ir a esta, pero él no la quiere. Y entonces, yo le digo, esta película me contaron que es extraordinaria, me dijeron esto, 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 y lo convenzo de ir allá. Después vamos y luego le digo, qué buena decisión tuya. Fíjate, qué buena decisión la que tuviste. Paja, fue mía, pero le hice que creer y él se siente feliz. En todo, no perdemos nada con hacerle creer que las cosas buenas que se decidieron, él las decidió, pero la realidad es que las decidimos nosotras. Una mujer extraordinaria es trabajadora, ya sea que salga de su casa a trabajar o que lo haga en su hogar. Mujeres, quiero que me pongan atención a esto. La mujer ha olvidado que el trabajo más importante, más alto, más digno de una mujer es ser ama de casa. La mujer con frecuencia cree que es grande el trabajo de una profesional. Si puedes estudiar, hazlo. Pero no te olvides. Cualquiera que tiene la bendición de ir a una universidad y que tiene dones para estudiar, puede ser profesional. Pero no cualquiera puede ser señora. Ser ama de casa es la profesión más importante, pero nosotras las mujeres hemos olvidado eso. A veces preguntamos, ¿en qué trabajas? En nada. Y es que lo que haces en tu casa no es un trabajo. ¿Por qué el trabajo del ama de casa ha decaído a niveles bajos? Porque no le damos la importancia que tiene. Cualquiera que tenga el don del estudio puede llegar a tener títulos universitarios. Pero si no es una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa, ha perdido el tiempo como mujer, porque eso no es ser una mujer extraordinaria. Por eso, yo quiero que hoy las mujeres que trabajan en su casa y no fuera de casa entiendan que están desarrollando el trabajo más grandioso e importante que Dios nos ha dado, que es el de ser amas de casa. Llegamos a una parte que me fascina. Dice la Biblia que la mujer debe sujetarse al esposo. Pero mujeres, sujetarse al esposo es reconocerlo como guía, e incluso si él quiere ser jerarquía, como cabeza, pero no como su cerebro. Una mujer sumisa no es una esposa sin libertad de pensar, de actuar. Tu marido te guía, pero no te debe encarcelar el razonamiento. Eso es muy importante que nunca lo olvides. Una mujer sujeta al esposo no debe ser víctima del abuso físico, ni psicológico, ni sexual, y permanecer en silencio. Y aquí el Espíritu Santo me ha revelado desde ayer que hay mujeres víctimas de abuso físico, psicológico y o sexual. Y esta parte va especialmente para ustedes y va para las pastoras, para que lo aprendan, para aconsejar a las
mujeres de su iglesia. Empecemos para hablar en esta parte de dos mandatos bíblicos que nunca podemos olvidar. Efesios 5:21 dice: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse. ¿Quiénes? Léelo otra vez. Otra vez. Yo llevo 47 años de casada. Y no me importa si no me lo creen, pero en los 47 años de casada, nunca hemos tenido ni una pelea ni un disgusto mi esposo y yo. ¿Por qué? Yo me sujeto a mi esposo, pero él se sujeta a mí. Él es la cabeza, el gerente de nuestro hogar, pero yo soy la fiscal. Y para que una empresa funcione bien, se requiere una fiscal fisgona y mirona. Por eso, la complementariedad de la que Dios nos habla. Otro mandato bíblico: los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Cuando tu marido te reclame, sin pelear, pasito, suavecito y sobre todo con sonrisa, dile: tú quieres que yo te respete, tú quieres que yo sea diferente. Ven, leemos la Biblia. Efesios 5:25 dice cómo debe ser tú. Cuando tú te comportes como Cristo, yo me comporto como tú quieras. Porque es que Cristo no le pega a la iglesia. Cristo no le dice groserías a la iglesia. Cristo no maltrata a la iglesia. Cristo no oprime a la iglesia. Por eso, insisto, los hombres son vivos, pero las mujeres bobas. Cuando ambos somos vivos, entonces exigimos con sonrisa, con amabilidad, con dulzura, para que nos traten como la Biblia dice que debemos ser tratadas. ¡Gloria a Dios por ello! Me encanta Sara. La Biblia pone a Sara como modelo de sumisión. Y la Biblia dice en 1 Pedro 3:5-6 que así como Sara eran algunas mujeres en el pasado que confiaban en Dios, obedecían a su esposo, y que así era Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Señor, aquí está el cabrito. Lo quieres tres cuartos, lo quieres medio, lo quieres... Señor, aquí está tu túnica. Está bien planchada, bien lavada. Señor, tus sandalias, ¿quieres que te las ponga? Ay, esa Sara tan modosita. Yo amo a Sara. En Génesis 16:5, esa Sara modosita, Señor... Esa Sara encaró a Abraham y le dijo, le reclamó y le dijo: tú tienes la culpa. Muy seguramente no le dijo: tú tienes la culpa. No, se lo dijo con amor: tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda, Abraham, fui yo quien te la di, pero como a ella... Ahora está embarazada, se siente superior a mí. Y termina diciéndole: Abraham, Dios te va a castigar por esto. A veces no estudiamos lo que dice la Biblia. Veamos las acciones de Sara. Sara le reclamó a Abraham. Sara
señaló a Abraham y Sara confrontó a Abraham. Esto es bíblico hacerlo, porque Sara es el modelo de mujer. Pero no hay que hacerlo con gritos, no hay que hacerlo peleando, no hay que hacerlo de mala forma, hay que hacerlo con dulzura, con suavidad, con una sonrisa. La forma determina el resultado y la respuesta. Nosotras las mujeres debemos imitar a Jesús. Jesús, obediente, humilde y paciente. Pero Jesús el obediente pregonó justicia. Jesús el humilde atacó a los escribas y fariseos y les dijo: sepulcros blanqueados, víboras. Y era el más humilde de los humildes. Jesús el paciente arrojó a los mercaderes del templo. Así que tú puedes tener algunas reacciones como las tuvo Jesús. Si él pudo, ¿por qué no tú? Romanos 13 del 1 al 6 dice que las autoridades fueron establecidas por Dios para nuestro bien y que debemos temerles cuando hacemos lo malo. Y el versículo 10 dice que el amor no hace mal al prójimo. ¡Mujeres! Si tu marido te grita, no te ama. Si tu marido te pega, no te ama. Pero es que él dice que es por eso que me ama. No seas cabeza dura. El amor, lo enseña la Biblia, no hace mal al prójimo. Si tu marido te ama, no te cela, pero si tú lo amas, tampoco lo celes, no lo hostigues, no lo molestes, no lo cantaletees, porque eso va de aquí para allá y de allá para acá. Nunca lo olvides, el amor no hace mal al prójimo. Cuando tu hija adolescente esté de novia, si el novio la cela, si el novio la grita, si el novio la irrespeta, muéstrale la Biblia, hazle leer, pero hazlo con buena forma y dile: hija, ora porque ese muchacho no te quiere, porque si te amara, el amor no hace mal al prójimo. ¡Amén! Entonces, además la ONU dice que en Colombia cada 3 días una mujer muere a manos de su pareja o de su expareja. Y en un artículo del Tiempo dice que el lugar más peligroso para la mujer es su propio hogar. Ninguna mujer le hace un favor a su marido permitiendo que él la maltrate hasta que Dios lo sacuda, lo castigue por este mal tan grande. ¿Cómo proceder ante el maltrato? Esto es especialmente para las pastoras y para las mujeres que viven en opresión. Lo primero que hay que hacer con un hombre que te oprime, ya sea psicológicamente, físicamente o sexualmente, lo primero es reclamarle, señalarle y confrontarlo en privado. Cuando él esté de buenas contigo, porque no todo el tiempo va a ser un ogro, le dices: mi hijo, yo te amo. Siempre que empieces una conversación, sobre todo de reclamo, acostúmbrate a empezar con la frase: yo te amo. Mi hijo, yo te amo. Pero, ahí viene el pero. No me agrada cuando me gritas. Me duele cuando me ofendes. Yo no fui hecha para que tú me faltaras al respeto. Eso no está bien. La Biblia
enseña que eso no está bien. Y se lo dices con amor y terminas diciéndole, yo te amo y te amaría aún más si tú cambiaras tu forma de ser conmigo. Puede ser que el Espíritu Santo utilice esto para cambiarlo. ¿Cómo puede que te diga que esta vieja está loca? Entonces, pasas al segundo punto. Le reclamas, le señalas y lo confrontas delante de una persona que la pareja respete. Si tienen una pareja amiga que él respete, entonces lo hacen delante de esa pareja que él respete. Si tampoco funciona, lo haces ante una autoridad espiritual, ante el pastor, el líder, la pastora, para decirle y hacerle mostrar, siempre de buena manera, nunca regañando, ni mucho menos peleando. Puede que tampoco funcione. ¿Y quién es el pastor que viene aquí a enseñarme? Si tampoco funciona, debes ir a una autoridad civil. Hay juzgados de familia y tú vas sin pelear, simplemente a decir, es que tengo problemas con mi marido que me pega, tengo problemas con mi marido que es muy grosero conmigo y yo quiero que me ayuden para que él cambie, porque él es buena persona y yo lo amo y lo que quiero es cambiar. Porque si vas y el juez o la jueza no es cristiana, te va a decir, no se lo aguante, déjelo. Entonces dile, él es buena persona, tal vez por culpa mía, porque desde el principio no me dejé respetar, no me hice respetar. Él me falta el respeto, ayúdenme y pida ayuda. Le van a dar una citación para ir a un juzgado de familia. Lo más seguro es que no vaya. Y entonces, si no va, viene el último paso. Lo denuncias ante las autoridades competentes. Ya no es ir al juzgado de familia, sino ir y poner la demanda. Mi marido me pega, mi marido me grita, mi marido me violenta. Las mujeres en Colombia no sabemos que hay una gran cantidad de leyes a nuestro favor. Y porque las desconocemos, no las utilizamos. Si tu marido no has podido hacer nada con él con los cuatro primeros pasos, no tengas miedo, es que me mata. No, porque Dios te va a respaldar. Si tú no lo haces con ira, si tú no lo haces por sacarte el clavo, si tú no lo haces para que lo frieguen a él, si tú lo haces con amor y tú vas y pones la demanda, lo van a tomar preso como sea. Y es un carcelazo, no le hace daño a nadie. Y vas y lo visitas y le llevas comidita. Encima de que por su culpa estoy aquí, viene. Sí, mijo, es que yo te amo. Perdóname, yo tuve que denunciar el maltrato porque yo no quiero que te vayas de la casa, yo lo que quiero es que tú cambies. Tú eres un hombre extraordinario, pero te dejas llevar por la ira y haces cosas que no son. Y entonces tú lo vas llevando y eso le queda. Y en la cárcel va a tener un montón de horas para que piense. Y va a salir cambiadito, cambiadito, porque el Señor te va a ayudar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Estamos terminando. Ser ayuda idónea requiere obedecer con excelencia el plan de Dios,
que ha determinado para mí. Termino con esta presentación que yo espero que muchas reflexionen. Y dice así: cuando Dios hizo a la mujer, un ángel apareció y le dijo: ¿por qué pones tanto tiempo en esta? Y el Señor le respondió: porque ella debe ser completamente lavable, pero no ser de plástico. Ella debe tener un regazo que pueda acomodar varios niños al mismo tiempo. Y debe tener un beso que cure desde una rodilla raspada hasta un corazón roto. Y todo debe hacerlo solamente con dos manos. Continúa el Señor diciendo: ella se cura sola cuando esté enferma y ella puede trabajar días de 18 horas. El ángel se acercó y tocó a la mujer y le dijo: Señor, pero la has hecho tan suave. Y Dios le dijo: es suave, pero también es fuerte. ¿Será capaz de pensar?, preguntó el ángel. Y Dios le dijo: no solamente de pensar, sino de razonar y aún de negociar. El ángel notó que había algo en su mejilla. Tocó la mejilla de la mujer y le dijo: Señor, parece que este modelo tiene una fuga. Dios se rió y le dijo: no es una fuga, es una lágrima. Y el ángel le dijo: ¿y para qué son las lágrimas? Y Dios le dijo: las lágrimas son la manera como la mujer expresa su dicha, su pena, su desengaño, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. El ángel respondió: pensaste en todo, Señor. La mujer es verdaderamente maravillosa. Lo es, dijo el Señor. La mujer aguanta dificultades, lleva grandes cargas, pero tiene siempre felicidad, amor y dicha. La mujer sonríe cuando quiere gritar, canta cuando quiere llorar, llora cuando está feliz, ríe cuando está nerviosa. La mujer lucha por lo que cree. La mujer se enfrenta a la injusticia y no acepta un no por respuesta cuando ella cree que hay una solución mejor. La mujer se priva para que la familia pueda tener. La mujer va al médico con una amiga que tiene miedo de ir. La mujer ama incondicionalmente. La mujer sufre con la pérdida de un ser querido, pero es fuerte cuando piensa que ya no hay nada que hacer, que ya él está con Dios. La mujer sabe que un beso y un abrazo pueden ayudar a curar un corazón roto. Sin embargo, dijo Dios, hay un defecto en la mujer, y es que se le olvida cuánto vale. Yo espero que hoy el Señor nos haya recordado nuestro valor, que lo hayamos aprendido, pero especialmente que a partir de hoy lo podamos vivir. Que recordemos que el regalo más grande que Dios nos hizo fue habernos creado mujer, porque somos la perfección de Dios hecha mujer. Este es el hombre que me ha enseñado a ser lo que soy. Yo soy lo que soy por la misericordia de Dios y por el amor de un hombre que me ama, que se casó conmigo siendo muy niña. Fue el único novio que tuve y que me ha enseñado mi valor y siempre me estimula para que lo viva y para que lo enseñe. Lo amo. Esta belleza soy yo, no podía ser otra.
hija con su esposo, nuestro hijo y su esposa. Nuestra hija con su esposo, nuestro hijo con su esposa, mi esposo. Muchas gracias a todas ustedes. Espéreme. Quería ministrar ahorita, pero si ministramos no alcanzamos a la otra conferencia. Entonces, si les parece, luego que terminemos la otra conferencia, ministramos. Y la otra conferencia, ustedes dirán cuando quieren que la empecemos. Entonces le ruego el favor a las niñas que cantan, vamos a hacer a las pastoras, vamos a hacer 2 minutos de ejercicio bíblico diciendo, Cristo no está muerto.